Inmediato nos vamos a trasladar al Teatro Teresa Carreño. Allí ofrece declaraciones el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, en la plenaria económica. El aislamiento financiero. Mira, nosotros para pagar lo que compramos tenemos que hacer, bueno, todo un periplo por el mundo a través de distintos países para lograr poder pagar en dólares teniendo la plata. Hoy el Citibank cerró toda su negociación y todas las cuentas, como la planta que cerró y dijo, me voy y vengo cuando cambian las condiciones. Y le dejó un cheque a los trabajadores, todos botados, despedidos, más de casi 1.900 y pico. Kimberland. Bueno, eso lo hicieron el viernes. El sábado tomamos la planta con los trabajadores y la planta está funcionando. El presidente ordenó trasladarse, tomar la planta. Los trabajadores que son los que manejan eso saben cómo la manejan y allí está la planta, pues. Si quiere el señor venga cuando cambien las condiciones, pero planta no va a encontrar. Y esa planta no es de él. Ya la perdió. Esa es la utilización política. Tranco la planta y me voy. Planta que tranquen, planta que tomamos con los trabajadores. La acción de Guyana y Colombia la hemos llamado Operación Tenaza, para triturar a Venezuela. Aislamiento financiero, guerra mediática internacional. Bueno, el que sale de aquí cree que viene a Venezuela y que aquí hay un, bueno, muertos en las calles, etcétera, etcétera. Y si hay aquí alguno que venga de fuera y ve que Venezuela no se parece a la Venezuela que le venden a uno estando en el exterior. Todo eso son los medios. La radicalización de la derecha europea contra Venezuela. Menos mal que salimos de las elecciones de España. A Maduro le han insistido. Renuncia. Maduro no va a renunciar. Maduro fue electo y tiene el respaldo del pueblo. Le han dicho, el referéndum. Aquí no va a haber referéndum. Los más convencidos que saben que no va a haber referéndum este año en Venezuela es la derecha. Porque ellos la metieron a destiempo, los tiempos no le dan. Y ellos la metieron como una trampa para cuando le digan que no, justificar la violencia. Ellos no van por la vía democrática, ellos van por la vía violenta. La Carta Democrática la derrotamos en Santo Domingo, la derrotamos ahorita por segunda vez. ¿Van a insistir? Ahora la línea actual de la derecha venezolana es convertir la guerra económica. Convertir la guerra económica en una guerra política, en una guerra social, en una guerra violenta. Esa es la estrategia. Convertirla. En Venezuela estamos en el marco de una guerra no convencional. Yo quiero que todos estemos claritos. No convencional. Nosotros cometimos un tremendo error en diciembre. Que frente a una guerra no convencional, nosotros dimos una respuesta convencionales de política. Mientras estaban los acaparamientos, mientras estaban induciendo el desabastecimiento, mientras había el golpe a la moneda con el dólar today y nos inducían la inflación, mientras nos bajaban los precios del petróleo, mientras Obama nos tiraba un decreto, nosotros hicimos campaña electoral con cuña, con afiche, con mitines, con recorrido y con campañita pidiendo el voto. No fuimos por la vía política convencional. Ese fue nuestro error. Y había no convencional. Por más casas que entregue, por más escuelas que haga, por más médicos que metas, por más hospitales que abra, por más calles que asfalte, vas a perder las elecciones. Porque no estás en una situación convencional, normal. Es una guerra no convencional. Bueno, guerra no convencional, una guerra no puede darse sin su contraparte. Ellos fueron una guerra sin contraparte. Ellos en guerra y nosotros en campaña. Ahora están en guerra económica y nos van a encontrar nosotros en guerra económica, en contraguerra económica. Y lo primero que hicimos fue lanzar un decreto de emergencia económica que permita tomar las decisiones que tengamos que tomar.
en el marco de la Constitución bolivariana, sin salirnos de la Constitución. ¿Ok? Y por eso se crea en esta circunstancia, una vez que han transcurrido los primeros 6 meses, que han sido meses de resistencia, nosotros vamos a dar un quiebre, ir a 6 meses de esperanza. Ahora vamos 6 meses de ofensiva contra la guerra económica. Nosotros vamos a torcerle el cuello a la guerra económica en estos 6 meses. Y vamos a utilizar los recursos que tengamos en el marco de la ley. Hay un decreto de emergencia económica y hemos hecho un decreto que crea la gran misión abastecimiento soberano, con un mando único y un comando, ¿verdad?, que dirija esta guerra. Es una guerra. Por eso se ha colocado al comando de las Fuerzas Armadas al frente de la guerra, como debe ser, con el comandante en jefe, que es Nicolás Maduro, al frente, ¿verdad?, con el comando estratégico operacional. No es una guerra pecha tiro. Aquí se vio muy bien cuál es el papel social de las Fuerzas Armadas, por la logística, por lo estratégico. Es un comando cívico-militar. Todos los ministros del gabinete económico forman parte de ese comando. Y nosotros tenemos un plan. Es gobernar los procesos. Gobernar los procesos. Para gobernar esos procesos, lo que tenemos que hacer es, ¿cuánto entra al país? Aquí, para que haya abastecimiento, tiene dos cosas: producir e importar. O produce o importa. Las importaciones entran por los puertos. Nosotros tenemos que controlar los puertos, gobernar los puertos. El gobierno debe estar en los puertos, gobernando los puertos. Saber qué entra, saber qué sale, saber cuánto se mantiene, por qué las cosas están ahí, a dónde se dirigen y a dónde van. Eso lo vamos a hacer con los equipos, no puros militares. Ahí van a estar los CLAP, los consejos comunales, el partido. Y hay equipos, los gobernadores, los alcaldes, y todo eso lo hemos venido trabajando para tener los equipos. Y tenemos el plan, cuántos puertos y cuáles son. Cuántos barcos, cuántos contenedores, qué tienen esos contenedores, para dónde van. Cuántas gandolas salen, para dónde van las gandolas, acompañar esas gandolas hasta su destino. Ver que lo que dice que va, llegue a donde va. Ver que lo que se procesa, montó una carpa en la planta y se quedan allí vigilando, acompañando y resolviendo problemas. Si a una planta se le para la materia prima, decir, mira, aquí a esta le falta tanto de materia prima, le queda materia prima por tanto tiempo. Que si una planta azucarera tiene azúcar cruda por tanto tiempo. Si a una planta de pañales, aquí tiene los aditivos para las toallas sanitarias y el aditamento, el absorbente, queda tanto, tener claro perfectamente y ver cómo es ese proceso de distribución, a dónde va. Todo producto regulado debe ir a los CLAP. De manera que, con todas estas cosas, nosotros, el presidente ha dicho, mira, necesitamos, para que funcionen los motores, 6 líneas que son transversales para todo. La primera, nos desmontaron el sistema de distribución, tenemos que crear un nuevo sistema de distribución popular. Ese sistema son los CLAP, son los comités locales de abastecimiento y producción. No solamente los CLAP distribuyen alimentos, los CLAP tienen que producir alimentos y los CLAP tienen que también tener la tarea de defender su ámbito geográfico, la soberanía alimentaria en su ámbito geográfico, garantizar la seguridad alimentaria en su ámbito geográfico, junto con los equipos militares, policiales y de seguridad, con los civiles. Porque la columna cívico-militar es fundamental. Tenemos un nuevo sistema de captación, administración y distribución de divisas. Cuando yo hablo que la prioridad son la sustitución de importaciones
y hablo que las exportaciones tienen prioridad. Y ya ustedes van a escuchar al ministro, bienvenido, Jesús Faría, que va a explicar todos los esfuerzos que estamos haciendo en simplificación de trámites, en facilidades, en estímulos, en incentivos, las medidas que se están tomando conjuntamente con los exportadores. Los que exportan hacen las recomendaciones. ¿Dónde están las trabas? ¿Dónde están los problemas? Y Jesús dirá cuánto hemos avanzado en estos 5 meses y cuáles son las perspectivas que esperamos en ese motor, que es el motor de las exportaciones no petroleras. De manera que la captación de divisa, hay un plan. La administración de divisa y la distribución. La asignación de divisa sufrió un cambio. Ahorita nosotros estamos aplicando lo que llaman la acupuntura financiera. Nosotros vamos a aplicar divisa donde sea necesaria. Usted podrá medir 1,80 m o 2,10 m. Pero si es detrás de la patica o la oreja que necesitamos la divisa, es allí donde va la acupuntura, la agujita, ¿verdad? Que le maneja todo el sistema, ¿verdad? Ahí es donde van a ir los dólares. No, que yo necesito dólares en el pie. No, 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 el pie no es prioritario. Es aquí, detrás de la oreja, en la acupuntura financiera, donde sea necesario. Las prioridades en materia de divisa. ¿Por qué? Porque están escasas. No tenemos las divisas de antes. Divisa que dirijamos va a ser dirigida dentro del proceso en el marco de la agenda económica bolivariana. ¿Qué dije? Tiene prioridad exportaciones, tiene prioridad sustitución de importaciones, tiene prioridad agroalimentación, tiene prioridad fármaco, tiene prioridad industria. La revolución tributaria, que pague más quien tiene más. Y el presidente, para proteger a los trabajadores, llegó hasta 50,000 bolívares, no paga impuestos, exceptuado. Bueno, eso nos redujo el ingreso en más de 30,000 millones de bolívares, pero es necesario proteger a los trabajadores, porque este es un gobierno humanista, de contenido social. Nuevo régimen cambiario. Tenemos un nuevo régimen cambiario en desarrollo que tiene un dólar protegido y tiene un dólar flotante. Nos podrán decir los estudiosos de la economía, debe haber una sola tasa cambiaria. Ojalá, nosotros queremos que sea así, vamos a llegar a eso. Pero ahorita tenemos que tener un dólar para la comida y tenemos que tener un dólar para los medicamentos. ¿Sí o no? Para nosotros es prioritario. Y hasta que no superemos esto, nosotros lo vamos a llevar. Y vamos a tener el dólar flotante, que es el dólar que está ahí compitiendo con el dólar especulativo. Que va a flotar, va a subir, sí, vamos a ver hasta dónde llega. Pero que logre bajar el otro, el especulativo. Nuevo sistema de precio. Ahí estamos con el nuevo sistema de precio. Ahí vamos. Alguna gente quisiera que se dijera de un solo golpe. ¡Pra! No podemos, porque nosotros somos todos luchadores del 27 de febrero y sabemos lo que pasó. Nosotros tenemos que hacerlo progresivamente. Hemos avanzado y vamos avanzando. Sabemos y tenemos conciencia, y por eso lo ha colocado el presidente. Nuevo sistema de precio. Ya a veces una persona está grave. En una discusión que tuvimos allá en el Consejo Económico, yo le decía a alguien, mira, tú puedes llegar muy grave muriéndote al hospital o a la clínica. Y te dicen, hay que operarla. Sí. Y lo ven, no tiene las condiciones para operarla. Hay que primero pasarla aquí a esta sala y hacerle un tratamiento y la operamos la semana que viene. Eso pasa, ¿verdad? Si lo operamos inmediatamente se muere. O sea, la salida es la operación. ¿Pero cuándo? Nosotros tenemos algunos enfermos que lo tenemos en el otro salón para operarlo la semana que viene. ¿Entiendes? Mis explicaciones son de maestro de escuela, no esperen explicaciones de economista. Protección a nuestro pueblo. La protección a nuestro pueblo es fundamental. Por eso los aumentos de salario. Dice, oye, pero si la cosa está mal, ¿por qué ha aumentado el salario 2 veces el presidente? 2, y si tiene que ser 3 veces, tendrá que ser 3 veces.
Y si tiene que ser cuatro veces, tendrá que ser cuatro veces. Nosotros no podemos dejar a los trabajadores solos. Nosotros tenemos que tratar de controlar la inflación. Pero si no la controlamos, si la inflación nos sigue desbordando, nosotros tenemos que seguir protegiendo a los trabajadores. Por eso el presidente ha tomado esas medidas, por eso la medida del impuesto hasta 50 mil bolívares, por eso la tarjeta, porque nosotros queremos ir sustituyendo el subsidio directo, indirecto, por un subsidio directo. Uno de los errores de nosotros ha sido el subsidio directo, ¿verdad? El subsidio indirecto, porque los productos los subsidiamos, pero después esos productos muchas veces no le llegan a quien necesita el subsidio, sino que se agarra y se aprovecha el subsidio del gobierno para los más pobres para traficar y ganar más. Ustedes saben que es así, ¿verdad? Entonces ahora hemos decidido darle una tarjeta de consumo de emisiones a los más pobres de verdad. Y que darle al producto el precio que tiene el producto, de acuerdo con la estructura de costo. Para eso hay una ley. Y la gente va y lo paga con su tarjeta. Lo que le vamos a aportar a la gente, se lo vamos a aportar directamente a la gente y no al producto. En ese proceso de cambio estamos, en la distribución de tarjetas. Aspiramos a entregar en esta primera etapa unas 500.000 tarjetas. Se están entregando permanentemente. La protección del empleo. Si nosotros tenemos dos factores importantes en el empleo, uno, la tasa de desempleo, que es del 6%, y número dos, nosotros logramos revertir, ¿verdad?, el empleo, la condición, la calidad del empleo. Nosotros teníamos el 60% del empleo informal y el 40% del empleo formal. El presidente Chávez, y ha continuado el presidente Maduro, hizo un plan para que nosotros revirtiéramos y pasáramos 60% de empleo formal, y tenemos hoy el 40% del empleo informal. Ese indicador es el que nosotros estamos agarrando en este momento como piso. De ahí para arriba, nada. De ahí para abajo, todo. Y entonces tenemos que hacer, llevar el seguimiento a la calidad del empleo. No puede desmejorar la calidad del empleo. Así como tenemos 6% de desempleo y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar la calidad del empleo. Formal e informal nos determina la calidad. Nosotros, el presidente ha hecho inversiones importantes, 190 mil millones de bolívares destinados a plan especial de vialidad, que emplea todo lo que tiene que ver con construcción, y está destinando bolívares a planes especiales para mantener la calidad del empleo en las áreas más empleadoras del país, tal como la construcción, vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, estos son elementos importantes, ¿no? La calidad del empleo, el subsidio directo. Estos son los 6 elementos. Y luego vienen los motores productivos. Ustedes conocen ya los motores, la mayoría. Son 15 motores y la clave es cómo en cada motor va trabajándose rubros y construyendo en su seno del motor las mesas respectivas. Esas mesas nos van a permitir ver la cadena, desmenuzar la cadena productiva y ver los insumos que tienen que ser importados. Y así vamos cadena, cadena, cadena. Luego nosotros agarramos todos los rubros que sean importados y hacemos un portafolio de importación. Eso se lo ofrecemos a todo el que venga con proyecto, a todo el que tenga recursos, a todo el que quiera invertir, a todo el que quiera promover inversión. Le decimos, aquí están las prioridades, es aquí. No es que yo quiero producir, no, eso tú lo quieres producir, bueno, a ver si lo produce, pues. Pero nosotros te ofrecemos, te podemos apoyar en estos rubros, en estos insumos. La prioridad es la sustitución de importación. Por ejemplo, nosotros, la pequeña y la mediana industria, nos presentó proyectos para más de 21 plantas que ahorran más de 3 mil millones de dólares a PDVSA en un año. Van a producir para PDVSA, cosas que PDVSA
trae del exterior. Bueno, se hizo el convenio PDVSA, pequeña y mediana industria. Ayer se firmó con Eulogio, PDVSA Agrícola, con las azucareras. Cuatro proyectos, ustedes lo vieron, se hizo público, cuatro proyectos, cuatro plantas azucareras con PDVSA Agrícola. Otra gente nos dijo, mira, los del plástico, tenemos que ver qué está pasando con los insumos que produce Pequivén, que se van a Colombia, se van a todas partes y no le llegan a nuestros productores por el precio. Precio muy, muy barato. Y entonces le cuesta para que nuestros productores aquí, que necesitan los insumos, lo consigan. Sí, escuchábamos las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, desde el Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, precisamente en el Congreso de la Patria, capítulo internacional, plenaria económica. Detallado.